ataque del virus WannaCry ha tenido una dimensión global sin precedentes. Sin embargo, según recientes estudios de Accenture, nuestras empresas en España sufren más de 100 ciberataques al año. 2 de cada 3 son exitosos. En ese sentido, nuestras empresas tienen que estar preparadas para responder hoy, mañana, a más ciberataques como este. Tanto este ciberataque como otros importantes registrados hace pocas semanas, hace pocos meses, tiene 2 factores en común: el factor humano y el tecnológico. Estos ciberataques tienen éxito al final por acción u omisión de las personas y porque se aprovechan de las vulnerabilidades de todas las tecnologías conectadas que tenemos actualmente: nuestros PCs, nuestros portátiles, nuestros móviles, los coches conectados, los dispositivos conectados en el mundo IoT. Todo está conectado y todo es vulnerable. En el ciclo de un ciberataque distinguimos 3 fases fundamentales: la prevención, la detección y la respuesta. En la prevención tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Mejorar la concienciación y la formación de los empleados. 2. Trabajar más intensamente, de manera más integrada, entre los equipos de infraestructura, de seguridad, para conseguir que los puestos de trabajo estén correctamente actualizados. Y 3. Asegurar que tenemos la visibilidad de la inteligencia de amenazas que ocurren en la red para prevenir mejor esos ataques que puedan venir a futuro. En la fase de respuesta tendría en cuenta los siguientes aspectos. 1. Hacer simulación de ataques. Tenemos que estar preparados para la próxima vez. 2. Probar los procedimientos de gestión interna de crisis y de comunicación interna y externa. Y 3. Contar con equipos de respuesta antiincidentes internos y externos con la adecuada cualificación para responder de manera rápida a los retos que nos plantean los ciberatacantes es fundamental. ¿Qué podemos hacer para mejorar y estar mejor prevenidos ante futuros ciberataques? 1. Liderar desde la dirección. 2. Hacer la ciberseguridad un trabajo de todos. Y 3. Innovar, innovar, innovar. Esto es clave para luchar contra los malos. La simulación de ataques avanzados es una de las capacidades clave en ciberseguridad que las compañías tienen que introducir para asegurarse que están mejor preparadas ante futuros ciberataques. Las grandes compañías están invirtiendo en Israel para estar cerca de ese polo de innovación y asegurar, traer y aprovechar lo antes posible esas nuevas capacidades que ayudan a luchar contra los ciberataques. Como conclusión diría lo siguiente. 1. El factor humano. Tenemos que seguir trabajando en la concienciación y formación de las personas. 2. Invirtamos en prevención, prevención y prevención. Es mejor prevenir que curar. 3. Respuesta. Tenemos que estar preparados y no improvisar en las respuestas y contar con los mejores profesionales internos y externos para ayudarnos a trabajar en estas situaciones de crisis que pueden generar un impacto grave a las compañías.